Hola amigos, bienvenidos a 5 a 8, el taller donde trabajamos después de los trabajos de 8 a 5 y cuando las obligaciones de la vida nos lo permiten. Vamos a aprovechar hoy para ver cómo utilizar un taladro vertical, un taladro de árbol, para hacer una caja como esta, que ya había marcado en otro video. Marqué las 4 cajas que van en esta pata, esta de acá, esta de acá y esta del centro, las 3, perdón. Y ahora voy a excavar la caja utilizando el taladro y terminándola con un formón. La caja la marqué en otro video, ya está marcada aquí. Voy a excavar esta caja de la mitad y voy a aprovechar para mostrarles muy por encima este dispositivo sencillo que tengo aquí en el taladro. Esto no son más que 3 tablas, con una bisagra a este lado que me permite levantarla así, una bisagra a este lado que me permite levantarla así, y una bisagra a este lado que me permite levantarla así, y eso me permite cortar ángulos. Aquí está plana y tiene unas ranuras para poder ponerle un tiento aquí y asegurarlo. Esto lo puedo prensar también, si no tengo esto, con un par de prensas, y puede ser una tabla en vez de este tiento todo elaboradito que es el que hice realmente para el superdeslizador. Para cortar una espiga con el taladro es importante poner el tiento para que no se le mueva a uno la tabla de donde debe estar. Y ahí ya lo tengo listo para cortar. Ahora lo ubico cerca al otro borde. No voy a hacerlo sobre la línea porque quiero una caja cuadrada. Y la caja cuadrada rectangular de bordes de 90 grados, tengo que terminar de cortarla con el formón. Entonces eso es lo que se hace con una caja hecha con taladro. Entonces, aquí tengo una broca Forstner de 3 cuartos, se puede hacer realmente con cualquier tipo de broca. La de pala no funciona tan bien, mejor una Forstner o una plana, una Brad. Y simplemente voy taladrando lentamente. Listo. Y ahora, sin mover ese tiento, puedo perforar esta otra y esta otra. 2 cajas más que me van a quedar perfectamente bien alineadas porque estoy usando el mismo tope. A esta solo resta terminar de dejarla a escuadra, perfectamente recta, con un formón, de la misma manera como se corta una caja con formón. Ella está suficientemente bien. Y con mi formón de 3 cuartos y mi mazo de madera voy a terminar este hueco. Simplemente pongo mi formón cerca a la línea. No lo voy a hacer justo encima de la línea todavía. Y ahí puedo terminar la perforación que inicié con el taladro. Mira, aquí lo voy a ir haciendo un poquito despacio, redondeando, quitándole estas esquinas redondas. Bajo perfecto. Aquí también sobre mi línea. Y ya me puedo hacer sobre esta línea, justo sobre la línea que marqué con el cuchillo. Voy bastante recto, creo que muy bien. Listo, ya tengo entonces una caja cuadrada hecha con el taladro y un formón. El taladro ahorra mucho del trabajo de excavar buena parte de la caja con el formón. De la misma manera se puede cuadrar una caja hecha con una ruteadora, que también la deja redonda. Si les gustó el video, no olviden ponerle me gusta, suscribirse al canal para ver nuevos videos.
cuando estén publicados y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.